Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros desde acá, desde la plataforma de la Mesa Redonda. Hoy jueves 6 de febrero, hoy estamos recordando un aniversario más de la muerte de Rubén Darío, ocurrida el 6 de febrero de 1916, así es. Hoy vamos a conversar con José Antonio Peraza, nuestro invitado de todos los jueves. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Siempre optimista? Yo siempre. Hay algunos indicios en el ambiente de una posible nueva negociación sobre la mesa. A ver, me explico. No es gratuito en términos políticos que el gobierno quiera ceder y otorgarle cierto nivel de gestión al nuncio apostólico. Me estoy refiriendo al caso de la mercadería retenida, de la prensa, de los insumos de la prensa, sí, por muchísimas semanas. Eso es un indicio. Otro indicio es que hay una fecha ya para, en los corrillos internos, se habla de una fecha para la liberación de los presos políticos, a pesar de que todavía andan haciendo capturas y recapturas. Se habla del 16 de este mes. Dentro de 10 días, pues. 10 días. ¿Verdad? Ok, 16 de este mes, todavía pueden. Se habla de que el gobierno, pues, presentó una propuesta de reforma electoral que él dijo que iba a pasar con sus aliados partidarios dentro de la Asamblea Nacional. Hay un bloque que de partidos extraparlamentarios y de la gente que está en la coalición, que prácticamente le va a decir al gobierno que no es esa la ruta y que tiene que estar presente en todo proceso de reforma de leyes electorales la OEA como mínimo, ¿verdad? Sino también la Unión Europea. Entonces, estos indicios de un arreglo político, más algunas declaraciones, ¿verdad?, que a mi juicio han sido un poco mal interpretadas, diciendo que cueste lo que cueste, debiéramos ir a elecciones con el régimen. ¿Qué te indica vos? ¿Qué sabes vos de todo esto? Bueno, mira, lo que yo sé es, o por lo menos lo que se dice entre los círculos de personas que están enteradas de estas cosas, es que el gobierno ha decidido en el transcurso de las próximas dos semanas, pongámosle, liberar a la mayoría, si no a todos los presos políticos. Ya vimos el gesto de ayer de devolver, o por lo menos permitir que la prensa pueda sacar, la prensa S.A. Tiene que materializarse eso todavía. Sí, tiene que materializarse. Yo hablé con un alto funcionario ayer de la prensa y me dijo que habían ido a las bodegas de la DGA, pues de aduanas, y que habían ido al RAMA, porque parece que hay un material que también está en la aduana, que por lo menos los de Managua están bien y que el día de hoy iban a tratar de sacarlo. Y que pues el día de hoy también iban a ir al RAMA para tratar de contactar las condiciones de los que están en el RAMA, dado que el papel es un material que se daña muy fácilmente. Es perecedero. Pero no solo viene eso, sino vienen tintas, vienen planchas, o sea, para poder que el periódico funcione. También sé de que les estaban cobrando como $190,000 por supuestamente haber tenido ese material ahí guardado, que no estaba guardado, simplemente estaba retenido, y la prensa dijo, ¿por qué vamos a pagar algo si nosotros no somos responsables de que ese material? Claro, no es imputable, pues, a un error. O a decidida omisión, claro. Sí. Entonces, me parece una cosa justa. Bueno, entonces, hoy, yo diría, antes que termine esta semana, ya se sabrá. Yo les pregunté, ¿y qué va a pasar a partir? Bueno, y ahí, la prensa es una empresa, y es un negocio, y por lo tanto, vamos a empezar a crecer, o sea, en papel, el tamaño, en la medida en que tengamos poco a poco. Sí, pero no es un asunto, en la medida en que haya anuncios, pues van a ver, la prensa va a empezar a crecer en tamaño y en notas periodísticas, porque me decía que tenían 100 periodistas y ahora solo tienen 25, o sea que se redujeron tres veces casi. Entonces, eso tiene todas unas consecuencias, ¿verdad?, para la prensa como negocio y como empresa.
y es comprensible, ¿no? Entonces, me imagino que una vez que se recibe ese material, el proceso de restauración, digamos, de la prensa va a tomar cierto tiempo. Uh-huh. Principalmente porque estamos en una sociedad que está deprimida económicamente. Entonces, pero bueno, lo importante es que hay ese gesto, ¿no? El otro gesto es que se está llamando, ha habido, tal vez no comunicaciones, pero sí mensajes, ¿verdad?, de que se quiere establecer la comisión electoral para consultarle a los partidos políticos, y ya se habla de algunos nombres para conformar esa comisión. Y bueno, habría que ver qué es lo que va a hacer el gobierno, porque el gobierno puede hacer la reforma que quiera, pero eso no determina que se va a aceptar lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque él puede hacer su reforma sin tomar en cuenta. Unilateralmente, pero eso no le da legitimidad. Y entonces va, hoy posiblemente en la tarde salga un comunicado de varios partidos políticos con el grupo Pro Reforma, donde se solicita que sería visto con buenos ojos que en ese proceso de, digamos, de diálogo o de negociación electoral estuviese presente en la OEA. Parece que ellos no están molestos con la OEA, dicen que lo que sucedió en Bolivia fue una traición de la OEA. Pero bueno, una cosa es lo que se dice en el discurso y otra cosa es lo que se hace en la realidad. Entonces vamos a esperar a ver qué sucede. Pero hay indicios de que parece que se quiere empezar un proceso de transformación, o por lo menos de apertura del sistema que está totalmente cerrado, y establecer algunos canales de diálogo para ver si hay avances en este tema. Creo que eso, hay dos cosas que está claro en los partidos y está claro en el grupo Pro Reforma, donde está la UNAP y donde está la Alianza Cívica. No puede haber un proceso de reforma electoral perdón, sin transformaciones al árbitro, al juez electoral y sin observación. Esos dos temas son fundamentales. Ok, en términos electorales, pero a ver, ¿qué otros indicios hay? ¿Podrá Ortega, con estas señales y con estos actos, si acaso se convierten en ellos, claro, detener las sanciones que la Unión Europea advirtió que vendrían? Bueno, yo creo que esa es la intención, ¿no? Ortega sabe que en los próximos mes y medio, eso es otra cosa que se sabe, van a haber sanciones muy duras. O por lo menos va a continuar el proceso de sanciones, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. ¿Por qué mes y medio? ¿De dónde sacas el mes y medio? Bueno, esas son observaciones a mí. Estamos hablando de 6 semanas. Sí, 6 semanas, pero es que te pregunto porque ya la Unión Europea había dicho que esperaba solamente el informe de la alta comisión conformada en el seno de la OEA y que no pudo entrar a Nicaragua, porque no la dejaron entrar a Nicaragua, entonces tuvo que ir a El Salvador. Ahí se reunió con alguna gente y después presentó el informe. Pasó el informe y la OEA, y la Unión Europea no dio señales de sanciones. Bueno, hay varias señales sobre eso. Primero, la venida del señor Pompeo y también las declaraciones que dio Pompeo también en Estados Unidos sobre el tema de Nicaragua. La presencia del presidente Guaidó en el Congreso de los Estados Unidos. Sí, el recibimiento como jefe de Estado y la mención de Nicaragua. Posiblemente, me imagino que Ortega estaba esperando una sanción un poco más fuerte para Trump. Definitivamente ya Trump queda con las manos libres. Además, es una victoria política muy importante que posiblemente lo catapulte como próximo presidente de Estados Unidos. O sea, que pueda reelegirse. Entonces yo creo que se está retomando el discurso, ¿verdad?, de una actuación beligerante contra estos países. Ahí da cuenta el voto latino, ¿verdad?, el voto es cubano, el voto venezolano y nicaragüense, que tiene peso por fundamental en el estado de la Florida. En Miami, que implica cambiarle la correlación de fuerza a la Florida, porque generalmente la Florida del norte ha sido muy, muy demócrata, pero la del sur muy republicana, por los cubanos y ahora los venezolanos y los nicas, pero esa correlación ha venido cambiando en la medida en que el sur ha ido teniendo más población. Independientemente de eso, si uno ve el cuadro, ya no la foto, sino la película completa, yo creo que Ortega va a tener dificultades en este año. Ya las está teniendo. Ya las tenía desde antes, pero parece que se van. Entonces, ¿qué es lo que viene? Parecen más sanciones,
Me imagino que él tiene la intención que porque la comunidad internacional le ha estado pidiendo muestras, ¿verdad? Sí. De que quiere entrar en un proceso de negociación para resolver el problema. Parece que ya empezó el proceso. La liberación de los presos sería importante. Y quedaríamos pendientes con el tema de las libertades, que son los acuerdos del mes de marzo del 2020. Que también es una exigencia permanente, sí, ¿no? Porque ya es algo cumplido, es algo que está firmado y debe cumplirse. Incumplido por Ortega. Incumplido, correcto. Entonces, además, si uno ve todo eso, las declaraciones de Pompeo, la mención de Donald Trump, presidente Trump, ayer fue o antier en el Congreso de los Estados Unidos, la situación que está viviendo Maduro, la situación que está viviendo Cuba, el llamado a través del nuncio a devolver el papel, la necesidad de hacer una reforma electoral, llamado que ha habido para los partidos políticos de parte del Consejo Supremo, planteándole 23 temas posibles de reforma. Eso ya se hizo y se está discutiendo. Entonces, todo eso me hace pensar de que en algún momento se va a abrir un proceso de negociación que no era el proceso de negociación anterior, donde eran mesas que se sentaban a discutir. Posiblemente se vayan discutiendo tema por tema, e independiente de cómo se haga, hay que impulsarlo. Hasta ahora son tres las peticiones básicas que la oposición ha venido haciendo en la negociación: liberación de los presos políticos, restauración de los derechos constitucionales de las y los nicaragüenses, y las reformas electorales que permitan asistir. Pues sí. Y unas reformas que no sean cosméticas, definitivamente. Pero definitivamente posiblemente no sean las reformas, todas las reformas que nosotros hemos planteado. Pero definitivamente hay que buscar un centro donde podamos interactuar. Ok, ahora paso a la pregunta. ¿Esto también tiene que ver con algunos elementos que está sufriendo el sandinismo a lo interno, el Frente Sandinista? Donde hay un enfrentamiento entre chayistas, ¿verdad? Uh-huh. Que representan la juventud sandinista, uh-huh, y los históricos. Hay la presentación que todo el mundo ha visto del famoso Enoch. Chino Enoch, ¿verdad? Uh-huh. Donde ahora ya son tres comparecencias, ¿verdad? La primera en una asamblea, la segunda en un Facebook Live que él hizo, y la tercera dando gracias, ¿verdad?, a sus viejos militantes, a sus viejos compañeros que lo han apoyado. Uh-huh. Pero tampoco, ¿verdad?, dijo que él era fiel a Daniel Ortega y al FSLN, no a la Rosario. Uh-huh. Sí, ahí hay lo dijo él. Entonces hay un problema latente. Eso también obra en contra de Ortega. Sí. Sabe que se le puede desconfigurar completamente su cuadro interno. Bueno, yo no soy un experto en el tema interior del FSLN, pero como politólogo yo puedo ver fracturas, ¿verdad? Uh-huh. Fracturas que siempre han existido en el Frente Sandinista, pero que siempre se han manejado al interno. Uh-huh. Si ahora ya salen más allá de las fronteras, digamos, del mundo sandinista, eso significa dos cosas: o de que las telecomunicaciones ahora son más sencillas, uh-huh, o que definitivamente el malestar es tan grande que ya punta del iceberg ya salió, uh-huh, a la superficie. Me gustaría pensar que es la última, uh-huh, ¿verdad? El Frente Sandinista como partido armado que fue, y ese origen oscuro, clandestino que tuvo, hace que todas las cosas se manejen con suma reserva. Uh-huh. Pero parece que el iceberg, vos sabés que la teoría es que el iceberg es, lo que sale es como el 5, 6, 10% del iceberg y el 90% oculto. Sí, es lo mismo que pasa cuando hay una epidemia de ratas. O sea, si ya el que elimina las ratas ve que encontró 4, significa que hay 10 veces más. ¿Verdad? Esas son las lógicas. Vos ves la puntita y lo demás está oculto. Entonces, eso es lo que debe estar pasando en el Frente Sandinista. Esa punta, el señor Enoch, es como la punta ya que rebasó el vaso. O sea, algo tenemos que decir. Y el más valiente o el más... con menos compromiso, o el que tomó la decisión de sacrificarse, o como sea, decidió hablar. Y ya eso se hizo viral. ¿Qué significa eso? Que a lo interno hay un montón de cosas que han estado acalladas, me imagino por los beneficios que se recibían, por la estabilidad que tenía el país, estabilidad que no era correcta, ¿verdad? Pero había estabilidad. Mira, hay una nueva... Hay un elemento importante, Sergio, que yo he escuchado mucho las palabras de este señor Enoch. Uh-huh. Parece que hay una molestia muy grande con la conducción y con los nuevos cuadros que introdujo doña Rosario.
porque el reclamo básicamente es cuando la revolución, entre comillas, entró en problemas a partir del 18 de abril, parece que lo que ellos llaman estos jóvenes, digamos, enflorados, uh-huh, con las camisetas psicodélicas, parece que no sirvieron a los objetivos que jóvenes enflorados. Enflorados. Este, o enfloriponados, digamos, para hablar en términos ribenses. Parece que cuando llegó el tiempo de las piedras pomes, según sus dirigentes, tuvieron que recurrir a la vieja guardia, que tenía las mañas y los recursos y la fuerza para hacerlo, a pesar de que les decían que ya estaban liquidados. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay un problema generacional, uh-huh, que no solo está viviendo el Frente Sandinista, también en el otro lado. Allí tenemos a Carcache diciendo, uh-huh, muchas cosas, uh-huh, posiblemente mucho de lo que dice es correcto. Aunque ya es un nuevo episodio de esta telenovela en el, uh-huh, en el Frente Sandinista, ahora tiene como protagonista a Cara de Piña, el mayor que se tomó en la década de los 90 la casa de la UNO, tiempo, el mayor ex retirado del ejército, Cara de Piña, y Leopoldo Rivas, ¿y qué dijo? Comandante guerrillero. ¿Qué dijeron? Pues ahí está la controversia, los puntos y contrapuntos que se están dando. Pero yo quería ir, para que nos aprovechemos el tiempo, al otro extremo. Estábamos viendo las condiciones, algunos indicios de un posible arreglo político. ¿Cómo está? ¿Cómo agarraría esa nueva dinámica para un acuerdo político a la oposición en la coalición? ¿Los ves fortalecidos? Empezaste a hablar del tema de Carcache, las declaraciones de Mario Arana, uh-huh, han generado cierta controversia. Claro. ¿Cómo ves a la coalición? ¿Está preparada la coalición para sentarse con Ortega cara a cara? Yo no sé si la coalición esté preparada. Yo creo que hay gente en la coalición que tiene la preparación, la fuerza y el conocimiento para sentarse con Ortega. Sin embargo, la coalición no se ha conformado. O sea, la coalición está en un proceso de formación que esperamos que se materialice el 25 de febrero, que es una fecha emblemática. Pero aunque se vaya a materializar, yo creo que sí va a haber. ¿Qué estás diciendo eso? Yo creo que sí va a haber un pronunciamiento público y posiblemente den las pautas de cómo se ha ido avanzando. Que si ya el 25 de febrero va a estar todo listo, posiblemente no, porque no solo hay diferencia, hay estilos diferentes, hay construcciones diferentes. El espíritu azul y blanco está ahí, pero no necesariamente ese espíritu azul y blanco se transforma o se deriva de partir de ese espíritu azul y blanco una organización que obedezca, digamos, o que por lo menos se oriente de una sola visión central. Entonces, son temas que se están resolviendo, y lo sé porque participo en procesos como esos donde se discute ese tema. Unos van más rápido, otros más lento. Pero definitivamente el tema de la coalición es un tema vital. Yo sigo creyendo que hay gente, por X o Y razón, que no cree en la coalición. Y que dice... ¿Quiénes, por ejemplo? No quiero mencionar nombres porque yo creo que se está en un proceso de unidad. Definitivamente... ¿Los empresarios? Se acusa a los empresarios que algunos empresarios no lo quieren. Que no quieren el proceso de unidad en la coalición. Sí lo quieren, pero no como se está desarrollando, sino lo quieren de otra manera, donde ellos puedan tener un control. Pero eso es lo que se dice, yo no te puedo asegurar que así es. Igual se acusa a algunos sectores de la UNAP. Esa fue la denuncia que externó Carcache. Carcache, por ejemplo. Sí, debe haber algo. Han querido minimizar también, ¿cómo se llama esta líder estudiantil, Zayda Hernández? Se pronunció, sí, entonces yo creo que cuando ya tenés a dos personas como Zayda y como Edwin diciendo lo mismo, es que hay algo de eso. Ahora, yo he estado sentado con los empresarios, por lo menos los que funcionan, o por lo menos los sus representantes, y he oído personas dispuestas a entrar al proceso de negociación y de construcción de la coalición y demandándole cosas al gobierno. Pero hay cosas que posiblemente yo no sepa. Y si nos trasladamos a la UNAP, también hay algunos sectores que son muy duros, ¿verdad? En el sentido de reclamar cosas ya inmediatas, que hay que avanzar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Pero en realidad, cuando uno ya ve las tesis todas juntas, en realidad se trata de buscar un centro, porque la idea, Nicaragua no puede pasar ya por el sabrupto, ¿verdad?, de violencia y de que vamos a cambiarlo todo.
Y siempre yo te he dicho en este programa, hay unos que no quieren cambiar nada y hay unos que lo quieren cambiar todo. Yo no estoy con ninguno de los dos, ¿verdad? Yo trato de ponerme en el... ¿Pragmático? No, no, la palabra pragmático no me gusta porque en Nicaragua tiene un sentido peyorativo. Yo soy, digamos, realista, pragmático en el sentido de que consigamos lo que se puede conseguir sin matar a nadie, sin arriesgar la vida y sin dañar la propiedad, porque con eso no logramos nada. Hay gente que no le importa, que dice que eso se va a reconstruir después o que ahí veremos qué se hace. Y eso a mí no me gusta. Eso es como después de Somoza cualquier cosa, después de Ortega cualquier cosa. No, después de Ortega tenemos que tener la paciencia, la sabiduría suficiente para transitar en un mar embravecido que va a ser el proceso de transición. Y creo que necesitamos serenidad, firmeza, pero mucha serenidad. Okay. Y me molesta los que no quieren cambiar nada, lo que quieren es esperemos tranquilos a que venga el proceso electoral y ahí vamos a resolver los problemas. Sí, pero eso no es así. Hay nuevas agrupaciones políticas que han dicho que no van a ir a la coalición nacional, lo ha dicho la conformación del bloque de centro-derecha. Las declaraciones que dio ayer Alfredo César, el señor Alfredo César dijo que él estaba en la conformación de ese bloque de centro-derecha y que no ve, ¿verdad?, necesidad de estar en la coalición. Esta es la misma organización, ¿verdad?, que está impulsando Noel Vidaur. Sí, sí. ¿Cómo ves eso? Y también, ¿cómo ves el proceso de ahora que entra en escena Álvaro Robelo desde Costa Rica, que está inundando de publicidad las redes sociales y teniendo un planteamiento supuestamente franco, ¿verdad? ¿Cómo ves? Bueno, mira, yo hoy me preguntaba el Canal 12 sobre ese tema y yo le decía, bueno, toda coalición que se vaya conformando y ver a los nicaragüenses agrupándose para luchar contra Ortega a mí me parece positivo. Si hay una coalición de centro-derecha, bienvenida, porque puede contribuir a ese gran esfuerzo unificador cuando ya esté la coalición para poder derrotar a Ortega. Lo que yo no comparto, y lo he dicho aquí, lo he dicho en todos lados, es creer que nosotros podemos plantear un esquema como el del 90, sandinismo, antisandinismo, donde los antisandinistas van a agrupar a toda la población nicaragüense para pelear contra Ortega o para vencer a Ortega. Creo que ese esquema maniqueo, ¿verdad?, blanco y negro, buenos, malos, la luz y la oscuridad, la derecha y la izquierda. ¿Cuál es el esquema? Todo contra Ortega, independientemente de la ideología. Yo creo que todo contra Ortega, pero no de esa manera. Yo creo que más propositivo. A mí me parece que esa escuela centro-derecha es básicamente nosotros tenemos la razón. Aquí se van a concentrar todas las fuerzas antisandinistas y estamos como en 90 y vamos a barrer. Creo que ese esquema no es ni posible ni deseable para la Nicaragua del futuro, porque hay algo que se mostró a partir del 18 de abril, pero que ya se venía manifestando de antes, es que el Nicaragua es muy diversa, ¿verdad? Y ahí hay grupos que hacen reivindicaciones que no van a poder ser ya calladas. Por ejemplo, las reivindicaciones de las feministas, aunque puedan parecernos hay veces muy radical, no van a desaparecer. La de los grupos LGTBIQ no van a desaparecer. La de los grupos ambientalistas no van a desaparecer. ¿Y por qué tendrían que desaparecer? No, por eso, pero hay gente que los quiere como acallar y decir, ese no es un problema, ese no es el problema fundamental de la sociedad nicaragüense, vamos a ver otros temas. Posiblemente hay algo de verdad en eso, pero lo que te quiero decir es que en el proceso de transición, esos temas en la Nicaragua post-Ortega se van a discutir. Tienen que ser discutidos. Tienen que ser discutidos. Tienen que tener sus propios espacios. Correcto. Y de eso se trata la democracia. Y ya no van a ser, pues, por más que no le guste a algunos sectores, ahí van a estar. Que si la mayoría de los nicaragüenses lo van a tomar como bandera, esos son otros temas que habría que analizar. Pero definitivamente esas temáticas se van a abrir. El tema del medio ambiente, el tema del género, el tema de los LGTBIQ, el tema del medio ambiente, junto a otro el tema de la educación, el tema de la reforma del Estado. Pero esos se dan como temas que deben ser. Okay, los otros se tratan como son temas secundarios, sí. Sencillamente hay que saber administrarlos, saber así gestionarlos. Pues normalmente los nicaragüenses no somos muy dados
a las cosas en el centro, ¿no? Más bien todos, es como un péndulo. El péndulo es, o está a un lado. Entonces, a lo extremo siempre. Sí, entonces, eso es lo que a mí no me gusta. Tal vez la palabra no es me gusta. A mí el planteamiento de la centroderecha no me parece. Porque es regresar a ese esquema maniqueo, ¿no? Sandinista, antisandinismo. ¿Y Robert? No, yo no le veo mayor importancia. Pues eso para mí es un esquema de división. El sandinismo. ¿Crees que tenga la capacidad de dividir, de atraer ahí con cantos de sirena a la gente? Ya ese proceso, aquel tiempo en que él tuvo su éxito. Estaba utilizando un método totalmente de la vieja práctica somocista de atraer con prebenda. Con prebenda. Bueno, no solo esa. Financia grupo. No solo el somocismo, porque el sandinismo lo ha usado siempre. Bueno, sí. Y de manera casi vulgar, pues. Sí. Chabacana. Porque yo creo que las sociedades cuando avanzan, hay un tema. El boli y el guaro sí, y el nacatamal se ha puesto de moda. Ahora es lámina de zinc, es diferente. Pero es el estilo, la forma en que se hace. Porque, a ver, clientelismo hay en toda América Latina. Así es. En Costa Rica hay, pero hay una institución. No es patrimonio de los sandinistas o del somocismo. Sí. Pero en Costa Rica, por ejemplo, hay una institución que se llama el Limas, que tiene proyectos de desarrollo para atender a los más pobres, y hay toda una estrategia para atender a los más pobres, que es independiente del partido político, es una ¿cómo se llama? Una política de Estado. Claro, aquí claro. Es clientelismo, ¿verdad? Eso te lo envió el comandante. Por eso sí, pero nunca ha funcionado así. Más bien te dicen, esto te lo mandó el comandante. Sí, dale gracias a Dios, al comandante y a la compañera Rosario. Ese esquema no lo ves en otros países. Eso es demasiado chocante, demasiado vulgar, tosco. ¿Verdad? Y ese es el gran problema de la política de Nicaragua. Es muy tosca. Y no porque sea franca, no, todo lo contrario. No es porque sea franca, sino porque tiene ese estilo grosero de irrespeto a la gente. Yo creo que la nueva política, porque se habla ahora de todo lo nuevo, yo siempre me tomo con mucho cuidado esas palabras, pasa por el estilo, la forma, la liturgia política debe cambiar, no debe ser tan grosera, tan vulgar. ¿Cuál sería tu recomendación para que atendamos en términos de la oposición esos indicios de un nuevo, digamos, acercamiento a una negociación política que dé como resultado las tres cosas mencionadas, pues liberación total de todos los presos políticos, el restablecimiento de todos los derechos de los ciudadanos nicaragüenses, eso pasa porque desaparezcan los paramilitares, que la policía se acuartele, ¿verdad? Y que hayan realmente un cuadro electoral que genere confianza. Me parece que la misma dinámica que nosotros empezamos hace casi 18 meses o 15 meses, más 17, 18 meses, de entrarle al tema electoral, que al inicio la gente nos preguntaba, ¿y para qué están tocando esos temas? Sí, aquí ya vamos a transformar esta situación. No. Parece que hay un consenso en la sociedad nicaragüense que esto se va a resolver en el ámbito electoral, parece. Y parece que el gobierno no es que quiere, sino que se le ha ido presionando hasta ese nivel. Entonces, si ya tenemos un proceso de reforma básicamente consensuado, pues ya hay elementos para decirle al gobierno, esta es nuestra propuesta, empecemos por el proceso de negociación. ¿Quiénes van a ser los que van a negociar? ¿Cómo? ¿Dónde se va a dar? Posiblemente las transformaciones se van a dar en la Asamblea Nacional si queremos un proceso ordenado. Sí, pero la Asamblea es apretabotones. Es apretabotones. Si hay un acuerdo político, ellos sencillamente lo van a... La negociación política se va a hacer con los representantes de Daniel Ortega y con los representantes de las nuevas organizaciones y de algunos partidos políticos. Eso también le puede significar mayor fisura a lo interno del FSLN, pues. Posiblemente, y tal vez a la oposición, porque hay gente que aunque ya nosotros tenemos un consenso, pero no, yo estoy claro de que el consenso que nosotros tenemos es sobre una cantidad de puntos importantes que posiblemente no sean los que se aprueben en la negociación, porque en una negociación, aunque a gente no le guste, es un toma y daca, y en ese toma y daca algo se tiene que conceder, ¿no? Vamos a ver que hasta que... No se necesitan toditas las reformas que nosotros planteamos para tener un proceso como el que queremos, ¿no? Equitativo. Se necesita voluntad justa. Política para tener. Sí, pero la voluntad política es producto de la presión política. Okay. Si liberan a los presos políticos y nos restablecen el pueblo de Nicaragua con ayuda internacional, logramos restablecer nuestros derechos,
¿verdad? Estaremos en la calle. Claro que sí. Estaremos en la calle. Y porque no tenemos por qué estar escondidos en nuestras casas. Si tenemos derecho para hacer y para salir y para decir. Y creo que es el artículo 53, 52, 53 y 54 de la Constitución, es claro. Incluso dice que tenemos la obligación, el deber casi, de protestar, de pedir cuenta. Ser ciudadano. Eso de los gringos lo llaman accountability. Así es. Que tienen que rendir cuenta. Así es, así es. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, muy buenos días. Bien haberte tenido hoy por acá, como todos los jueves. Muchas gracias a Radio La Costeñísima, que hace posible que la gente del Caribe Sur se conecte con nosotros y nos vea y nos escuche. También gracias a Radio Darío por hacer lo mismo en el caso de el occidente del país, Notimat Radio, Notimat TV, para el caso de Matagalpa. Gracias también a ustedes que nos están mandando sus sugerencias a través de la www.lamesaredonda.net y recuerden suscribirse a nuestro canal. Ya vamos creciendo, pero necesitamos más impulso. Compartan las notas nuestras. En YouTube somos La Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana.